La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Jesús mío, quiero decirte que todo está bien. Pero sabes, el desánimo me invade de diario. Cada vez veo ese sueño por el que trabajo tanto, más lejos de hacerse realidad. Sé que las circunstancias no son las mejores, pero escucho tu voz a diario diciéndome, no te rindas, no dejes de soñar, sigue. Sé que estás aquí. Quiero creer que estás ahí. Me esfuerzo por creer que estás aquí, empujándome a cumplir mis más grandes sueños. Sé que quieres ayudarme y que muchas veces no te dejo. Confío más en mis fuerzas y me lleno de miedos. Te dejo de lado. Pero al final eres tú quien me ayuda a sobrellevar cada obstáculo, cada desánimo. Jesús, has puesto anhelos en mi corazón. Me has dado dones y talentos para hacerlos brillar y compartirlos con los demás. Para no esconderlos ni malgastarlos. Pero una y otra vez abandono todo, porque creo que merezco poco. Creo que no puedo. Hazme entender que tengo una responsabilidad, que soy único e irrepetible. Y no debo compararme con los demás. Hazme entender que contigo estoy hecho para grandes cosas, para nunca dejar de soñar. Sé que muchas veces lo que quiero no es lo que necesito. Fortalece mi confianza, Jesús, porque es en esos momentos cuando más me vuelvo ciego. Ayúdame a amar tu voluntad. Ayúdame a amar tus sueños en mi corazón. Toma los míos. Los pongo a tus pies, Jesús. Con los talentos y dones que me has dado, me esforzaré. Pero te necesito a mi lado. Enséñame a escucharte. Muéstrame el camino. Jesús, no sé muy bien cómo llegaré a donde quieres llevarme. Pero sé que de tu mano doy pasos seguros. Quiero trabajar contigo, Jesús. No tengo idea de cómo alcanzaremos cada sueño. Quiero soñar contigo, Jesús. Dame el valor de soñar a tu lado.
Apreciados hermanos, acercándonos al final del año litúrgico, celebramos hoy el 33º domingo del tiempo ordinario y nos unimos a la 5ª Jornada Mundial de los Pobres bajo el lema «A los pobres los tienen siempre con ustedes», Marcos 14:7. Hoy el Señor anuncia su venida al final de los tiempos, llenando de esperanza a todos los creyentes. Nos complace saludar a quienes nos siguen a través del canal 11 del Zulia y de nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Twitter, @ Padre Claret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la emisora arquidiocesana 90.9 FM, La Chiquinquireña, y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. Sean todos bienvenidos. La liturgia de hoy nos exhorta a poner nuestra mirada y nuestro corazón en el cielo, viviendo llenos de alegría, de optimismo y de fortaleza. Pidiendo al Señor que nos conceda crecer en la esperanza de la vida eterna junto a Él, demos inicio a nuestra celebración. Recibamos a quien preside la Santa Eucaristía, el Padre Eduardo Ortigosa, y a quien concelebra nuestro párroco, el Padre Ovidio Duarte. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar al Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, reunidos para celebrar esta acción de gracias al Señor y participar de la mesa de la palabra y de la Eucaristía, pidamos al Señor que nos haga dignos de presentar nuestras ofrendas y oraciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros.
paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado. De buena voluntad, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu. Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo cumplió la misión que el Padre le confió, pero su obra, en cierto modo, está aún sin acabar. Volverá al final de los tiempos para terminar lo que comenzó. La liturgia de la misa nos recuerda esta verdad de fe. La primera lectura nos introduce en un contexto que habla del final de los tiempos. Miguel, ¿quién como Dios? El protector del pueblo, según aquella mentalidad, vendrá para proclamar salvación y resurrección para los elegidos. Es una lectura apocalíptica donde hay un mensaje de esperanza y salvación. Lectura del libro del profeta Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento.
y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrella por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial se refiere a Cristo. En él está anunciada la resurrección al final de los tiempos. Cristo nos ha tocado en suerte y llena de alegría nuestro corazón. Del Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. La segunda lectura nos ofrece el último texto de la carta a los Hebreos, en este ciclo que está a punto de terminar. Lo que el autor nos quiere señalar es que los ritos, las ceremonias, los sacrificios de animales están vacíos porque no consagran nuestra vida al Dios vivo y verdadero. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrenda por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La buena noticia nos relata la venida del Hijo de Dios, la parucía. Se presenta como el día de la gran reunión de todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, no debemos alimentar el miedo, sino aprender a estar vigilantes para asumir responsablemente la voluntad de nuestro Creador. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. 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 Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, en el capítulo 13, versículos del 24 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra
a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos y hermanas, en la liturgia de la palabra de este domingo, escuchamos un vocabulario que se llama de tipo del género apocalíptico, que de alguna manera nos habla como de tiempos finales, de la caducidad de todas las cosas. Nos habla, si leemos el Evangelio, de una gran tribulación, pero a la vez también nos habla de la esperanza. Y conviene, aunque no lo hagamos desde el punto de vista estrictamente de análisis de la Escritura, tener en cuenta que este género apocalíptico fue utilizado en distintos libros de la Sagrada Escritura, precisamente partiendo de momentos críticos de la historia del pueblo de Israel y luego de la historia de la comunidad cristiana. Momentos en que la comunidad de creyentes, tanto del pueblo de Israel o de la naciente iglesia, se sentía agobiada, se sentía acompañada por el miedo, se sentía acompañada por los temores. Podrían ser fruto de catástrofes naturales o de hechos históricos, como de guerras, de invasiones, de destrucciones, de cultura o de las circunstancias particulares, familiares y hasta personales, como la enfermedad. Y ante todo esto, lo más importante es que en este lenguaje aparece siempre esa invitación a poner nuestra confianza en Dios, a no poner nuestra confianza en las fuerzas humanas o a poner nuestra confianza en todo lo que puede ser el orgullo de una sociedad, de una nación, porque todo al final, como la vida, como las estructuras humanas, todo es pasajero, todo es transitorio. Y eso es importante, porque lo único que permanece es Dios. Todo pasa, pero Dios queda, y es el que nos acompaña, y es el que nos guía, y es en Él en quien tenemos que poner toda nuestra esperanza, toda nuestra seguridad, toda nuestra confianza. Entonces, vale la pena que nosotros nos dejemos llevar por este mensaje que nos da la Sagrada Escritura, especialmente ya al final del año litúrgico. Estamos a unas semanas de empezar el tiempo del Adviento, y la Iglesia, de manera pedagógica, nos va guiando hacia este ambiente, hacia esta nueva mentalidad, pero especialmente para que lo hagamos realidad en nuestra propia vida. Si nos fijamos en la primera lectura,
En aquel tiempo, dice el profeta Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será un tiempo de angustia como no lo hubo antes, pero allí está el defensor del pueblo. ¿Y ese defensor quién es? Un ángel enviado por Dios. Lo que nos dice Cristo, Jesucristo también en el Evangelio. Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, cualquier tribulación, la luz del sol no se apagará. La luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá, pero verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Cualquier cosa que pueda estar sucediendo en nuestra vida, en nuestra existencia, en que aparentemente creamos que ya todo se termina, no, allí está Dios en medio de nosotros. Allí está Jesucristo en medio de nosotros, que nos ilumina con una luz más fuerte que la luz del sol, que nos da un acompañamiento superior a de cualquier otra instancia. Y esto, queridos hermanos, es donde nosotros debemos insistir y debemos perseverar. La perseverancia en la fe, la perseverancia en la confianza en Dios, la perseverancia en esa esperanza, como dice nuestro lenguaje y nuestra sabiduría popular, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Por qué? Porque la esperanza es la manifestación de esa fe en Dios y de esa seguridad de que Dios no nos va a abandonar ni nunca nos abandona. Por eso vale la pena que nosotros meditemos y pensemos cómo vivimos nuestra propia existencia. Darnos cuenta que vivimos una existencia que tiene una fecha de inicio y que tiene una fecha de término. Nuestra existencia natural, nuestra existencia humana, pero nosotros tenemos una existencia sobrenatural a la que estamos llamados y que sabemos que esa nunca se va a terminar, que es la vida eterna. Darnos cuenta que en la vida todo pasa y que nosotros también pasaremos por nuestra vida, pero lo que importa es pasar, lo que importa es avanzar, lo que importa es caminar. No quedarnos paralizados por el miedo, por el temor, por las tribulaciones, sino por el contrario, la esperanza y la confianza en Dios, que siempre nos motive a seguir adelante y que siempre nos motive a enfrentar las dificultades y las adversidades de la vida. Porque en la medida en que nosotros las enfrentemos, esas adversidades, estaremos dándole el verdadero valor que tiene la existencia humana. Dentro de lo que llamamos esa caducidad de nuestra vida, la vocación del cristiano es atesorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado. Y ahí viene a mi mente la parábola de los talentos, esa hermosa parábola donde Cristo explica el sentido de la vida de los que creemos en Él, y donde dice que Dios nos da a cada quien unos talentos. A todos nos da talentos. A algunos les puede dar más, a otros les da menos, pero todo lo que recibimos es útil para la vida. Lo importante es saber qué vamos a hacer con esos talentos. ¿Los vamos a poner a producir? ¿Los vamos a poner a que den mucho fruto? Fruto para nosotros, fruto para la comunidad, fruto para la iglesia, fruto para la humanidad, o lo vamos a enterrar. El miedo nos paraliza y nos hace enterrar el talento que nos ha regalado el Señor. El miedo nos lleva a temerle a todo, incluso al riesgo de poder tener éxito o tener un fracaso. Pero si ni siquiera nos arriesgamos,
no vamos a tener posibilidades de un éxito en la vida. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos en nuestra vida y que nos arriesguemos a cumplir el proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros y que nos ha propuesto a cada uno de nosotros: la felicidad, vivir en el amor, vivir en la comunidad, vivir en el encuentro permanente los unos con los otros, vivir en el diálogo enriquecedor, vivir en la construcción de cosas mejores cada día. Y que no pensemos que ya nuestra vida ha terminado y que en determinado momento digamos, bueno, ya qué más voy a hacer, porque llegó la hora de la pensión, porque llegó la hora de la jubilación, porque tengo alguna pequeña dolencia, alguna pequeña enfermedad que me impide hacer tal cosa. Pero si mientras estamos vivos, mientras respiramos, mientras estamos sobre esta tierra, tenemos la oportunidad de hacer producir el talento. Ayer, que visitaba una escuela arquidiocesana, celebrando un nuevo aniversario de esa escuela, reunido con los docentes, me decían, tal y cual docente se va ya de jubilado, ya tiene 25 años, ya tiene 30 años. Y yo les preguntaba, ¿y qué van a hacer después de jubilado? Dice, bueno, yo me voy para el exterior porque mis hijos están en el exterior y ya tenemos el proyecto de quedar. ¿Y los demás qué van a hacer? No sabemos qué vamos a hacer. Dice, bueno, sigan colaborando con la escuela, sigan apoyando a la escuela, no ya por un salario, pero sí por tener la oportunidad de seguir ayudando a muchos niños y de seguir acompañando el crecimiento de muchos niños. Eso mismo es poner a producir los talentos que el Señor nos regala. Y eso, queridos hermanos, que no veamos que la vida tiene un final en la fecha en que nos vamos de este mundo, sino que la vida tiene un inicio y que el final no llega, porque es la eternidad, que ese final, que es la fecha de nuestra muerte, es simplemente, como decimos los cristianos, un tránsito, un paso al encuentro con el Señor. Y mientras tanto, el tiempo que el Señor nos ha regalado, la vida que el Señor nos ha regalado, nos la ha regalado para que hagamos el bien. En este domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco ha querido ya desde hace varios años establecer esta Jornada Mundial de los Pobres. ¿Y qué significa eso? Recordar lo que dice el Señor en el Evangelio: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. A mí, dice Jesucristo en el Evangelio, yo me tengo que ir. Me tengo que ir a la presencia del Padre, me tengo que ir a unirme allá con el Padre y con el Espíritu Santo, pero los pobres siempre estarán con ustedes. Y no es, la pregunta es, ¿no es en los pobres donde de manera especial podemos encontrar el rostro de Cristo? ¿No es en el enfermo, en el que está desnudo, en el que padece hambre, en el que tiene sed, en el que tiene algún problema, en el que tiene alguna necesidad, que vamos a encontrar la presencia de Cristo? Imaginémonos entonces, si no tenemos oportunidad de darle valor a nuestra vida y de encontrarle sentido a nuestra vida a pesar de cualquier circunstancia que pueda haber. Y en esto el Papa nos dice: el rostro de Dios que Jesucristo nos revela es el de un Padre para los pobres y cercano a los pobres. Toda su obra afirma que la pobreza no es un signo, no es fruto de la fatalidad, sino que es un signo concreto de su presencia entre nosotros. Vale la pena esto, ¿no?
La pobreza no es fruto de la fatalidad. La pobreza es el signo de que Dios está aquí, de que Dios nos acompaña y de que Dios se hizo pobre entre nosotros. No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que reconocemos a Dios en la vida de los pobres, en su sufrimiento, en su indigencia, en las condiciones muchas veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir los pobres. Dice el Papa: no me canso de repetir que los pobres son verdaderos evangelizadores, porque fueron los primeros en ser evangelizados y llamados a compartir la bienaventuranza del Señor y su reino. ¿No dice acaso Jesucristo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos? Parece que se impone, dice el Papa, la idea de que los pobres son los responsables de su condición y que también constituyen una carga intolerable para un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas categorías privilegiadas. Se asiste así a la creación de trampas siempre nuevas de indigencia y de exclusión producida por actores económicos y financieros sin escrúpulos, carentes de sentido humanitario y de responsabilidad social. Termino la cita del mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de los Pobres. Y dejo la pregunta en primer lugar para mí y luego para todos los que siguen esta Eucaristía a través de la televisión, de la radio y de las redes sociales. ¿No tenemos la oportunidad de ver a Cristo cada día a nuestro alrededor en las necesidades de nuestros hermanos? Y si vemos a Cristo cada día en las necesidades de nuestros hermanos, ¿no tenemos la oportunidad de darle un sentido de mayor valor a nuestra vida y a nuestra existencia, aunque también seamos pobres, aunque también tengamos poco, pero en los pobres que nos necesitan y que esperan por lo menos nuestra compañía y nuestra solidaridad, el Señor nos está diciendo: aquí estoy yo en medio de ustedes? Hermanos, con la confianza puesta en el Señor, renovemos nuestra fe y digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso por Jesucristo, su Hijo, el Señor, en la unidad del Espíritu Santo. A cada una de las súplicas vamos a responder: Jesús, intercede por nosotros. Jesús, intercede por nosotros. Para que los ministros que participan del sacerdocio de Cristo preparen al pueblo de Dios para acoger la palabra y la venida constante del Señor, oremos. Jesús, intercede por nosotros. Para que con sabiduría nuestros gobernantes promuevan la justicia, el desarrollo y el bienestar en la nueva sociedad del tercer milenio, oremos. Jesús, intercede por nosotros.
para que los enfermos, los atribulados, los que sufren o están tristes, se unan a Cristo y su sufrimiento sea redentor, oremos. Jesús intercede por nosotros. Para que el Señor proteja a los que van de viaje, conforte a los cautivos y sea la paz de los que viven lejos de sus hogares, oremos. Jesús intercede por nosotros. Para que todos nosotros, con esperanza activa e ilusión renovada, aguardemos los cielos nuevos y la tierra nueva donde habita la justicia, oremos. Jesús intercede por nosotros. Señor, que se llene de alegría tu pueblo, socorrido por tu mano poderosa, que se sienta amparado por tu protección, para que en medio de las tribulaciones y progresando en santidad de vida, pueda descubrir tu presencia en medio del mundo, en especial de los hermanos más pobres y necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es mi canto y mi oración. Hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean agradables a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que, totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo,
están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, nos acercamos a Él junto a todos nuestros hermanos en la iglesia y en el mundo, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con un gesto nos deseamos la paz. Que la paz sea con ustedes. Cuerpo y la sangre de Cristo le santifican para nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que hemos sido invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo es nuestra gran fiesta. Nos acercamos a recibirle en la Sagrada Comunión. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el santísimo sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí
a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, te pedimos humildemente, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos nuestras intenciones a nuestra Madre la Virgen. Por ella le pedimos que nos ampare, que ruegue por todos nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, por nuestros problemas, que ruegue por Venezuela y que ruegue en especial por los más pobres, los hijos más queridos de Dios, los que son los más queridos por Cristo y los que deben ser también los más queridos por nosotros. El Papa, cuando convoca la Jornada Mundial de los Pobres, es para invitarnos como cristianos a comprometernos en el trabajo por una mayor justicia social en el mundo, por la defensa de los más pequeños, de los más débiles, de los más vulnerables, para acercarnos a todos y cada uno, y que en el mundo se terminen esos mecanismos de exclusión, esos mecanismos que alejan cada vez a mayor número de personas de lo que es necesario para vivir una vida digna. Por eso decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. A vivir en la esperanza de saber que Cristo está siempre con nosotros y que nos acompaña en los momentos de mayor necesidad, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está.
Yo te alabo con las manos, yo te alabo con los pies, yo te alabo con el alma, oh Jesús de Nazaret. Yo te alabo con las manos, yo te alabo con los pies, yo te alabo con el alma, oh Jesús de Nazaret. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está.